¿Qué pasa cuando encontraste a tu personaje, Traina Parca? ¿Cómo cambia? ¿Cómo modificas esta idea? Entonces, explícanos esa transición. La primera idea y después cómo cambias a la otra. Muy comedida, muy meticulosa, muy precisa con cómo mata, también muy sutil con cómo lo hace. Y eso me gustó mucho, porque eso era lo que andaba buscando, ¿no? Y eso es el lenguaje también visual que tenemos en la película, todo se mete. Y a mí me interesa poder seguir haciendo cine. A nivel industrial, a nivel independiente, creo que lo que me ha preparado la escuela es para poder trabajar con 40 o 50 personas atrás de mí o con 2 o 3 personas. Siempre depende mucho del corazón de la película, siempre depende del dinero, de los proyectos. Y, o sea, creo que estoy preparado para asumir grandes retos. O sea, ahorita, por ejemplo, hay una película muy grande, una producción muy grande que voy a fotografiar, de Luciana Capa, que es una directora mexicana que elaboró una película que se llama La Revolución de los Retrases. Y los productores son Lemones Perros, y vamos a hacer una película en 3 países, así al estilo grande, con helicópteros y cosas así. Y pues, sí, o sea, yo creo que estoy preparado para. Creo que estoy preparado para trabajar con alguien, con gente agradable, con temas que a mí me agradan, que yo me vincule políticamente, filosóficamente. Y eso. Ok, para cerrar el conversación. Sí. Ayer. Bueno, pues. A dónde está.